volia donar-vos la benvinguda al centre. Espero que hi tingueu tirada i aneu venint més sovint, mireu la programació. Aquesta mateixa activitat la retransmetrem en directe per streaming. Estem en un moment molt estrany, però això no ens ha de parar, d'aturar, per pensar i posar en comú el que pensem entre tots i totes, no? Que és una mica l'objecte de la Bienal, que ho explicaran les persones que ens acompanyen. Només donar-vos la benvinguda com a centre LGTBI. Sabeu que és un espai municipal obert a tothom i que podeu consultar la informació al web, i estem a la vostra disposició, i donar-vos la benvinguda. Molt bé, em sentiu bé? Sí? Perfecte. Bueno, benvinguts a aquesta taula rodona sobre urbanisme, democràcia i feminisme queer. Penso que segurament tots heu llegit ja el plantejament de la jornada, de la sessió. Bàsicament, el primer que faré és presentar els dos ponents, i d'aquesta manera ja penso que el més interessant serà conèixer el seu pensament i la seva visió. Per una banda, la Zaida Moixí, viu a Barcelona i va néixer a Buenos Aires, és arquitecta per la FADU el 1988 i doctora arquitecta per la Universitat de Sevilla el 2002. És professora del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de CHAP-UPC, de l'Escola d'Arquitectura de l'UPC. Entre el 2015 i el 2019 ha estat directora d'Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient, Ecologia Urbana, Espai Públic, Via Pública i Civisme de Santa Coloma de Gramenet. És especialista en arquitectura i urbanisme amb perspectiva de gènere i feminista, i és autora, entre altres, de les obres L'arquitectura de la ciutat global, Arquitectura i política, ensayos para mundos alternativos i Mujeres, cases y ciudades más allá de los límites. O del límite, ¿no? Muy bien. No sé si quieres añadir algo más. Muy bien. Y entonces Ignacio Elpidi Domínguez es doctor en antropología social y cultural y es activista. Ha publicado diversos assajos sobre la necessitat de la interseccionalitat entre l'urbanisme i la diversitat sexual i de gènere, i la seva tesi doctoral versa sobre el World Pride de Madrid i ha tractat amb mitjans periodístics i acadèmics la gentrificació, l'activisme LGTBI i el paper del turisme, entre altres temes. És autor de Cuando muera Chueca, on fa una reflexió de la importància i significació dels barris LGTBI, i de Bifòbia, el primer llibre sobre bisexualitat a l'estat espanyol. Vols afegir alguna cosa? Sí, que aquí a Barcelona treballo al grup de recerca Geni del Departament d'Antropologia Social de la Universitat de Barcelona. Molt bé, perfecte. I per últim em presento jo, que faré el paper de moderadora. Jo soc Tona Monjo, soc professora de l'ISABA i membre de l'ISABA Research. I a l'ISABA portem a terme des del 2017 a la plataforma Design for City Making, que investiga maneres de com el disseny pot contribuir a la transformació de la ciutat col·laborativa, no? I dintre d'aquest paraigua estem realitzant projectes, per exemple, de col·laboració amb Decidim, que és una plataforma de democràcia participativa que funciona a Barcelona i altres ciutats, i altres intervencions sobre l'espai públic. Llavors, si us sembla, a partir d'aquí, jo intentaré, ho hem comentat nosaltres, intentaré intervenir el menys possible. I per llançar, diguéssim, el plantejament inicial, els vostres treballs, perquè ens conegueu, els vostres treballs evidencien la necessitat d'una relectura de la ciutat com a espai compartit que de cap manera és neutral, encara que pugui semblar, sinó que ha estat configurat al llarg dels segles i perdura amb aquesta configuració des d'una perspectiva molt específica i heteropatriarcal, en principi. Per començar a llançar aquest debat, aquesta taula rodona, m'agradaria que expliquéssiu des de quina perspectiva abordeu cadascú de vosaltres aquesta qüestió. Sí. Bien, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que estáis aquí, los que lo veis en YouTube, en esta situación extraña que vivimos. Bueno, por un lado, como bien has dicho, Tona, la ciudad, ¿no?, en su definición ideal, es este lugar de diversidad, de la libertad, de la igualdad. Pero estos conceptos, que si bien atraviesan la historia de la ciudad, se han ido redefiniendo y se han de redefinir siempre, ¿no? Porque si nos retrotraemos 2000 años atrás, la ciudad griega decían exactamente lo mismo, y sin embargo, ¿no?, solo eran los ciudadanos, no las mujeres, no los esclavos, no un montón de otros, ¿no? Por tanto, las preguntas que tenemos que hacernos es que si somos igualmente libres e iguales todas las personas, ¿qué nos condiciona y cómo se incorporan también las especies no humanas? Digamos que en eso creo que estamos en constante redefinición como personas
y también la ciudad está en constante redefinición, nunca está terminada, ¿no? Por tanto, para mí la ciudad debería ser este lugar de real igualdad, pero para ello es necesario reconocer que partimos de sitios desiguales, ¿no? Y eso es importantísimo en muchos aspectos, ¿no? Y que dentro de este sistema que vivimos, patriarcal, neoliberal, etcétera, hay un ser hegemónico y dentro del cual no estamos seguramente ninguno de los que estamos aquí, ¿no? Ninguno ni ninguna que estamos aquí. Entonces, yo como me he aproximado desde mi práctica y mi teoría, digamos, al pensar las ciudades, repensarla desde las experiencias de las mujeres en sentido amplio y la experiencia de todos los otros, por eso también, y las otras. Por eso también siempre he intentado trabajar con la gente desde la participación para conocer y reconocer cuáles son las necesidades reales y las vidas reales, porque yo no me puedo poner en la piel de nadie más que yo misma, sin hablar y sin conocer y sin estar en los sitios. Y que la ciudad no es neutral, sea como nada en esta vida es neutral, y que podemos empatizar, pero para eso tenemos que conocer, hablar, respetarnos, que eso no muchas veces pasa, ¿no? Y que evidentemente el negocio pocas veces incorpora a todas las personas, ¿no? Como dice, ¿no?, la Butler, el sistema nuestro está pensado para él, ¿no? El número es uno y el resto no somos el número, ¿no? Entonces, un poco así está mi mirada, ¿no? Incorporar o mirar la ciudad desde las diferentes vidas, vivencias, necesidades, experiencias que son interseccionales, o sea, ser mujer, ser hombre biológico, o luego elecciones diversas, edades diversas, situaciones económicas diversas, orígenes, colores, capacidades físicas, intelectuales, digamos, hay un sinfín de interseccionalidad que hacen que ninguna persona viva igual la ciudad y que hay muchísimas de todas estas singularidades, que no lo son, porque en realidad cada una de nosotros está atravesada por varias de estas adjetivos, hacen que la ciudad no sea igual, ¿no? Entonces, reconocerlos, reconocerlas para poder aportar o para poder pensar espacios que sean verdaderamente más igualitarios. Genial. Pues en mi caso se parece mucho, o sea, está muy relacionado, y mi caso principalmente es desde la antropología, desde una comprensión muy concreta de la antropología, que está muy relacionado con lo que ha comentado Zaida, sobre todo el cruce de la historia con presentes diferentes. Y, por ejemplo, sobre todo en ciencias sociales, el típico debate agencia versus estructura es más viejo que nada, y me parece muy importante y muy necesario de tener en cuenta ambas cosas. A mí me sale casi siempre privilegiar la estructura o privilegiar, por ejemplo, la historia hasta llegar a un punto, y también a veces tengo que luchar contra lo que me pide y centrarme solo en la estructura, pero luego está la parte de la agencia. Yo creo que, por ejemplo, la antropología o las ciencias sociales y sobre todo la investigación cualitativa es muy rica para ver la parte de la agencia, para ver que tenemos una historia que nos lleva hasta una forma de espacio, una forma de ciudad, donde hay agencias, donde hay personas que pueden dentro de unos límites. Que el papel de la historia, el papel de todos esos adjetivos, me parece una forma muy bonita de resumir los ejes de opresión o como queramos llamarlo, pero adjetivos me parece una forma muy preciosa de resumirlo. Amplían o reducen el margen de acción, esa agencia, pero creo que lo importante es ver las dos cosas. Yo, por ejemplo, siempre tiro de una definición muy de Engels de la determinación, que me gusta casi más explicar como un abanico probabilístico, en el sentido de que esa historia nos lleva hasta un momento en el que cada singularidad que no es singular tiene unas acciones posibles que son más o menos probables, pero no por ello son más o menos seguras. O sea, no son obligadas, pero son más fáciles o menos difíciles. Creo que la investigación cualitativa, por ejemplo, es muy buena, mezclada sobre todo con una investigación histórica. Y es, por ejemplo, lo que yo he intentado centrar. Y añadiría una cosa que no he querido contaros antes, y es que sí, o sea, el libro de arquitectura y política fue una de las cosas que más me determinó cuando me lo encontré, y que seguramente de las cosas que hicieron que yo estudiase antropología, porque yo iba por otro camino, yo estudié empresariales, aunque no lo aparento, y quería ir, por ejemplo, hacia cosas de economía espacial, y leyendo el libro de arquitectura y política me cambió mucho la mente y acabé yendo más hacia la parte humana y hacia la parte cualitativa. Y, o sea, fue vuestro libro y un artículo de David Harvey. Yo creo que eso fue pasarme a lo cualitativo. Por lo que, muchas gracias, porque creo que soy mucho más feliz de lo que podría haber sido. Y entonces eso, para mí es la historia lo que nos lleva hasta un punto y qué determina las posibles agencias.
Vale. Y bajando a nivel de cómo esta no neutralidad, ¿no? Esta determinación. El micro. Bajando al nivel de cómo esta no neutralidad, esta determinación de una visión muy específica sobre la ciudad, nos afecta a cada uno de nosotros y nosotras, desde vuestras perspectivas, ¿cuál? Vale, yo diría que nuestra ciudad, dentro de esta no neutralidad, está, o nuestra sociedad, nuestra civilización, yo creo que va más que sociedad, y en este punto crucial que creo que estamos, ha sobrevalorado y sobrevalora la esfera de la producción. Y todo se basa en esto. Entonces, hay una serie de agentes que no son productivos y, por tanto, o considerados no productivos, porque también la producción se limita solo a considerar aquello que es productivo en términos monetarios. Por tanto, hay muchas desapariciones y la ciudad se ha pensado para ello. Entonces, mi propuesta y nuestra propuesta sería trabajar desde esas otras acciones, desde las otras esferas. Nosotros hablamos, Ana Arendt hablaba de tres, nosotros decimos cuatro, ¿no? Ana Arendt hablaba de la labor, el trabajo y la acción comunitaria, política. Además de esta, diría la personal, porque también importa la personal, ¿no? Yo creo que hay que incorporarla. Entonces, que en nuestra distribución de ciudad, por lo tanto de valoración, tienen que estar presentes las cuatro esferas. Y especialmente la esfera de la reproducción o de los cuidados, que es imprescindible para la vida, es que sin eso no hay nada. Es que es totalmente despreciada por el sistema, porque si pensamos en los trabajos remunerados que menos se pagan y menos se valoran y son los que no han podido parar en estos tiempos que llevamos tan raros, son los de los cuidados. Ya saben, las enfermerías, limpieza, cocina, mercados, todo aquello que no paró es lo que peor paga a nuestra sociedad, ¿no? O quien cuida a nuestros mayores, quien cuida a nuestras menores. Eso quiere decir que nuestra sociedad no valora los cuidados. Entonces, para mí, poner los cuidados en el centro, que es parte de la crisis que tenemos, ¿no? De la falta de cuidados de nuestro entorno común, que es el planeta, pero también de nuestros cuidados recíprocos, ¿no? Porque también el neoliberalismo lo que ha hecho es ha querido hacernos creer que cuanto más autónomos seamos, cuanto más independiente, mejor. Y es mentira, el ser humano no puede ser de esta manera, ¿no? Entonces, la propuesta sería ver la ciudad desde estas perspectivas cotidianas, diarias, de todo aquello que hacemos diariamente y que, por ejemplo, si vamos a un campo tan específico como puede ser el transporte para muchos ingenieros de transporte, en muchas ciudades sigue siendo el transporte, solo se considera aquello obligado, aquel que es ir de las casas al trabajo y a las universidades, en tanto que lleva masas de gente a la misma hora y no sé qué. El resto de movilidades son secundarias, no necesarias, piensen todo lo otro que hacemos, si realmente es una elección. Entonces, ese es el cambio que tenemos que dar para poner en igualdad de condiciones la vida y quienes cuidan la vida, que son realmente personas que valoramos muy poco, y que un 70% de las horas dedicadas a los cuidados lo hacen mujeres, cómo se pone en igualdad y creo que eso nos podría ayudar a un cambio más grande a nivel, de civilización, digamos, de no estar siempre, porque que no aguanta nada, estar siempre a más todo, a más, ¿no? Más trabajo, más producción, más puerto, más aviones, más, que nos cargamos el planeta, ¿no? Y mientras tanto, quien cuida, ¿no? Se va, hay un dibujito como muy sencillo que es de la Ecored, creo, Ecosarsa, que es un iceberg donde la punta que vemos es el mercado, la producción, y lo que está abajo es la vida y la naturaleza. Y vemos cómo lo de arriba va creciendo, acosta lo de abajo, pero un día todo se va a caer. Es que además es tan corto el sistema, es que todo se cae, ¿no? Entonces, para mí, perdón, John, es poner, cuando estudiamos la ciudad, es poner en primer plano y ver todas estas otras actividades, personas que están en la ciudad haciendo cosas que no son consideradas desde los números, la macroeconomía, etc. Creo que está esto súper relacionado con el aspecto de gentrificación sobre el que tú has hablado, ¿no? Sí, yo estaba pensando que, por ejemplo, yo me centro bastante más, creo, en una cuestión individual, que es la falacia del la agencia individual, como sobre todo, o sea, el discurso de la meritocracia y demás, que creo que está muy relacionado por el olvidar lo que hay más allá y olvidar historia para empezar. Pero yo creo que la idea de espacio neutral o de ciudad neutral se ve facilitada, se ve alimentada por una idea que muy reproducida en la cabeza y muy reproducida por series, por películas, por educación también, de la meritocracia y de que la agencia individual es lo importante o es lo único que hay. Y creo que contextos como el actual o contextos de crisis en general lo que hacen es evidenciar quién puede tener un discurso de meritocracia individual
Y estaba pensando en limitaciones de transporte, pues a quién afecta, sobre todo pues que haya menos transporte público o cortes. Yo, por ejemplo, que me he centrado mucho en Chueca, cuando empezó a haber restricciones de tráfico en Chueca en su momento por cosas de Madrid, en Twitter sobre todo y a través de Facebook también se veía discursos de quienes les daba igual que hubiese restricciones de tráfico porque podían permitirse pasar de la restricción de tráfico. Yo recuerdo comentarios de gente diciendo, bueno, tengo un coche con matrícula par, un coche con matrícula impar, voy a poder salir. Creo que eso genera una idea de que el espacio es neutral, que cualquier persona puede navegar por él como quiere o como se merece, y vemos que no. Y creo que sobre todo es una falta de visión histórica, y creo que por eso, además de antropólogo, soy historiador y a veces se me nota demasiado, y creo que es una cosa muy importante. Por ejemplo, cuando pensamos en cuestión migratoria, estamos en una ciudad, y diría lo mismo en Madrid, donde no podemos olvidar el pasado migratorio o el pasado colonial, y añadiría esclavista, para pensar en cosas que tiene la ciudad ahora mismo. Y eso, por ejemplo, el olvidar eso, creo que es una perspectiva individualista, meritocrática, que tenemos que desechar. Y creo que en el concepto de la gentrificación es muy parecido. El pensar en el mercado como una tabula rasa y olvidar el pasado, olvidar a quién se está yendo, me parece que es un lujo que se puede permitir muy poca gente. El hablar de gentrificación este año, y ahora es muy raro porque ha cambiado mucho, sobre todo el peso del turismo. O sea, cosas que de artículos académicos sobre gentrificación y turistificación de hace un año, creo que ahora yo no las citaría o las citaría con mucho cuidado porque está cambiando mucho el mercado, o parece que está cambiando mucho el mercado, que ya veremos, que yo soy bastante pesimista porque creo que luego va a ser bastante igual. Pero sí, la gentrificación nos dice que la ciudad no es neutral. Yo recuerdo las primeras entrevistas que empecé a hacer yo cuando estaba con máster de antropología fue con una asociación vecinal del centro de Madrid que estaba luchando contra su expulsión de viviendas públicas, y era para hacer una corrala, un edificio mega moderno, mega guay, al lado del Rastro. Y les pretendían enviar a sitios dentro de la ciudad de Madrid que podían tardar hora y media en llegar a donde tenían su vida. Y la gente que les argumentaba, vais a estar en una casa mega de nueva construcción, mega bonito, planteaban el espacio como si no hubiese distancia, como si hora y media para personas mayores, por ejemplo, o personas que tenían una movilidad muy reducida, fuesen inmediatos. O sea, tenían una mentalidad muy de persona que se mueve en coche, por ejemplo, o persona que se puede permitir recorrer una ciudad. Y eso afecta mucho a la gentrificación. El pensar que da igual un sitio que otro, y el pensar que no existen redes, por ejemplo, de vida. Sobre todo, se resume en vida, se resume en amistades, familia, comercio, etc. Creo que la gentrificación se puede resumir mucho en una forma de egoísmo muy concreta. Sí, yo creo que los dos habéis hablado también de la idea del límite, ¿no? Dentro de la ciudad, de la existencia de fronteras. En tu caso también has expuesto la diferencia entre el espacio público y el espacio privado, que tiene un valor simbólico muy importante en cuanto al papel de la mujer en la ciudad. ¿Cómo observáis estos límites? ¿Creéis que realmente son consecuencia de esta visión más mercantilista que conduce a esta... ¿Generan zonas muertas dentro de la ciudad? ¿Cómo creéis que van evolucionando? Sí, por ejemplo, el transporte público hace mucho y genera zonas que son de habitar, o zonas que son de paso obligatorio, y la comparación de barrios, la comparación de gente en la calle, la comparación del comercio dice mucho. Y es una cuestión de mercado, y es una cuestión de cómo funciona y de cómo funciona. Yo diría sobre todo el transporte público, porque al final es lo que mueve a la mayoría de la gente. Pero sí, y hay datos bastante fiables, sobre todo de lo que hace el transporte público también en cuanto al cambio del voto. Cuando ha habido ampliaciones de transporte en diferentes ciudades, cómo ha afectado el voto y cómo ha cambiado mentalidades también. Entonces creo que es una cuestión de mercado y una cuestión también de intereses, porque hay intereses, por ejemplo, partidistas que también se pueden resumir en intereses de mercado a largo plazo. Y sí, zonas muertas creo que es un tema muy importante porque se reproducen a escala urbana o a escala metropolitana, porque yo creo que aquí tenemos que hablar más de escala metropolitana que otra cosa, ideas o dinámicas que si alejamos el zoom podemos pensar en la España vaciada, pero si lo acercamos son zonas concretas. Y no solo aquí, yo diría que casi cualquier área metropolitana va a tener zonas muertas y muy muertas por cómo está pensado. Y también, no solo por cómo está pensado en la ciudad o en el área metropolitana en un momento dado, sino en qué desarrollos o qué intereses urbanísticos todavía no se han desarrollado. La de zonas muertas o parcelas muertas o edificios muertos que vemos, porque todavía no le compensa a alguien desarrollar algo.
la de estaciones de transporte público que ha habido esperando, pues, que han estado esperando su apertura y que esperan su apertura, porque todavía no interesa, sin pensar a lo mejor que hay gente a la que vendría bien en ese momento. O sea, yo creo que yo me centraría en ese sentido en el transporte, porque me parece sobre todo lo que afecta a la mayoría. Sí, entonces estamos los límites, tampoco son neutrales, ¿no? Depende quién seas, qué es un límite. Un límite puede ser un segurata en la puerta de un sitio, también es un límite, que según quién no lo pueda atravesar, o unas escaleras en la entrada de un centro comercial, o de lo que sea, también es un límite. Entonces también esos adjetivos que decía al principio también hacen que tengas unos límites o otros, ¿no? Y en cuanto al privado público, que sería como un límite que muchas veces está como presente ahí, ¿no? Que son dos esferas separadas, pues también es una oposición binaria bastante, en un punto falsa, porque ni lo que pasa en el interior solo pasa en el interior y solo es afectado por el interior, es el privado supuestamente, ni lo que pasa afuera es solo, ¿no? Pero sí que ha servido muy bien para amueblarnos las cabezas, es decir, unas cosas pasan en un lado y otras cosas pasan en otros, y hasta, no sé si pensamos en las leyes de violencia de género, ¿no? Que ocurre necesariamente la mayoría de las veces en el interior doméstico privado. Esa fue una de las grandes cuestiones de una ley de este tipo, que es que entras en un ámbito que es privado y que por tanto no debería entrar lo público allí. Y por otro lado, las tareas estas, ¿no? También en este binario se supone que el espacio público, las tareas de la producción, como he dicho antes, lo visible y lo importante es lo que hacen los hombres, y las tareas de lo privado, de la reproducción, de los cuidados, de lo invisible, de lo generalmente no pagado, es lo que hacen las mujeres, ¿no? Y en realidad, bueno, todos estos límites también son mucho más fluidos, ¿no? Y con esto que decías de las zonas muertas, pensaba a veces también como las palabras que usan o que usamos, como en los años 60 hubo una pensadora urbana que se llamaba Jane Jacobs y que se opuso mucho y fue muy crítica con lo que en Estados Unidos llamaron el urban renewal, pero en realidad no, la renovación urbana que ha venido, que también la hemos vivido muchos nosotros, ¿no? Entonces esta renovación urbana que muchas veces se hace sobre barrios muertos, que en realidad muertos porque no vive nadie, pero que al final cuando ves quién vive ahí, si al final siempre vive, vive alguien en los sitios, ¿no? Difícilmente encontramos un terreno en blanco donde no haya trazas, vida ni nada que viva allí, ¿no? Humano o animal, es igual, algo hay allí. Y ella se quejaba mucho de que al final este renovación urbana, que también nosotros hemos vivido muchas, se basaba en que eran sitios invivibles, pero en realidad lo que había allí era pobres, a los que había que sacar, también como tú decías antes, para hacer un gran pelotazo, negocio, o poner el gran centro cultural, o poner el gran... Entonces, claro, también como con las palabras definimos unas cosas u otras según quien sea, ¿no? Porque, bueno, esto Manuel Delgado también siempre dice que el único gueto de Barcelona al final es Pedralbes, ¿no? Porque, claro, al final, que eso sí es una zona muerta, pero a nadie se le ocurriría decir que eso es una zona muerta, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa allí? Nada, ¿no? Todos salen en coche, ¿no? Y solo duermen o están en sus casas encerrados. Entonces, que la mirada al final también construida desde el urbanismo y de la política más tradicional es desde ahí arriba, desde los que viven en la zona muerta y que miran al resto como zonas muertas. Ay, a mí me ha hecho pensar mucho lo que decías de las zonas muertas, de cómo se mueven y se definen y no tienen por qué ser solares, a un antropólogo que me gusta mucho, que es Jaume Franquesa, que ha estudiado sobre todo el gentrificación en el casco histórico de Palma y luego en otros sitios, de que resume mucho la gentrificación como vaciado y llenado de discursos y de personas, y de discursos en torno a personas, y de que al final la gentrificación es mucho, es una expropiación primero discursiva y luego material de, claro, esta gente, pues está muy mal el barrio. ¿Qué es estar mal el barrio? O sea, sobre todo él ponía el ejemplo del casco histórico, de barrios del casco histórico de Palma, que eran en concreto unos barrios con mucha vida, sobre todo mucha artesanía, mucho comercio de barrio, y sobre todo no turístico, y claro, estaba mal porque no había comercio enfocado al turismo. Y es muy interesante el papel de los discursos, el papel de qué es estar mal. O qué es, por ejemplo, un tema muy relacionado que me gusta mucho es la diferencia entre el crimen y la criminalización, o entre el crimen, las estadísticas de crimen y la percepción de la criminalidad, que eso es importantísimo. Cuando yo me mudé para acá, un poco antes, vamos, Barcelona era lo peor donde podías mudarte. O sea, lo raro es que en año y pico no me han apuñalado. O sea, esto es, a mí me vendieron una experiencia diferente de la que he tenido. Que nadie coge ideas, pero claro, o sea, ese discurso en ese momento, o sea, cuando te ibas hacia Barcelona desde otro sitio, era como se te ocurre, ahora no.
Y eso hace mucho, y habrá que ver qué influyó eso, por ejemplo, en el mercado inmobiliario, en concreto en ciertas zonas. Y esto nada es inocente, o lo que hemos vivido este verano del pánico a la ocupación, que claro, también no me han ocupado, o sea, esto está fatal. Qué excepción, ¿no? ¿Claro? Bueno, o es como cuando aparecen las pancartas de volvemos un barri digna. ¿Perdón? O sea, ¿perdón? ¿Cómo que volvemos un barri digna? O sea, son barris dignas, tú has venido, no has venido y tienen otra, es, ¿no? Este upgrade social, este supuesto upgrade social, al que viene, se siente decepcionado y reclama, claro, ¿dónde están las piscinas y la gente guay por estas calles, ¿no? Yo veo otra cosa. Y bueno, y el barrio estaba ahí, tú has decidido venir aquí, ¿no? Entonces esas cosas dan un poco de, o sea, de bronca. Yo, ahora que has dicho la frase volvemos un barri digna, creo que es muy interesante en el aspecto de que también implica cierta postura delante de la ciudad, ¿no? Es, yo reclamo delante de la ciudad, yo no tomo responsabilidad para transformarla, ¿no? Para participar en ella. ¿Creéis que esto desde una visión más feminista o más desde comunidad LGTBI podría ayudar a transformar esto desde una perspectiva diferente a la heteropatriarcada? A mí esto me hace pensar mucho más en el contexto estadounidense por la idea de votar con los pies, o como se traduzca la expresión, de, sobre todo en un contexto en el que, por ejemplo, independizar municipios y hacer nuevos entes municipales a partir de una escisión es mucho más, es fácil, comparado con Europa al menos. Y por ejemplo, City of Quartz de Mike Davis sobre la historia de Los Ángeles, al final se puede resumir en historia de un montón de grupos blancos ricos que se han independizado o han hecho cosas para no tener que pagar con sus impuestos, lo del casco histórico, o sea, lo del centro, que casi todo ya era pues más gente latina. Y por ejemplo, en el caso de Los Ángeles, hablando de temas LGTBI, hay un caso que es West Hollywood, que se independizó de Los Ángeles y se independizó con un casi un 40% de personas LGTBI visibles, bueno, LGTBI, LG, y poco más en ese momento. Un 40% de personas casi G visibles, que es una burrada, pero se independizaron prácticamente para no pagar con sus impuestos. Un casco histórico lleno de personas latinas, sobre todo. Y a mí eso, por ejemplo, no me sirve. O sea, y es un se acerca un poco al tema que en el que se ha centrado la entrevista que nos hicieron en el periódico, al menos al titular, que es que no es igual todo en cuanto a personas LGTBI y el espacio. O sea, tenemos que meter muchos más ejes. Y pensar, vale, hay espacios de ambiente, hay espacios LGTBI, a veces no basta, porque hay una diversidad brutal o una heterogeneidad brutal entre personas LGTBI o entre mujeres o entre personas de un origen concreto, y tenemos que meternos mucho más. Por ejemplo, la invisibilidad que tienen las personas diversofuncionales dentro del colectivo LGTBI es brutal, y cada vez que hay unas jornadas jóvenes, encuentros estatales y hay mesas y tal, aprendemos mucho. O sea, el resto. Y el resto con comillas, o sea, con asterisco, enfermedad crónica articular. Pero aprendemos muchísimo porque hay que pensar muchos más ejes. Edad, clase, sobre todo yo creo en cuestiones, por ejemplo, como espacio, la clase es a lo mejor el eje más visible. No sé si el más importante, pero al menos es el más fácil de medir. O al menos tenemos idealista y tenemos cosas similares para medir. Y creo que hace falta responsabilidad, pero es que no veo, por ejemplo, responsabilidad en general. A mí, por ejemplo, cuando muera Chueca, creo que me puse un poco pesado, a mí los boicots me gustan mucho. Los boicots comerciales me parecen que dentro de que vivimos ahora mismo, o sea, bajo el capitalismo, una cosa que podemos hacer es comprar o no comprar, y a mí hacer boicots me encanta. Y suelo ser muy pesado cuando quiero hacer un boicot. Y aparte es que suelo tener razón después. Por ejemplo, o sea, yo estuve casi 10 años no queriendo consumir en un grupo empresarial de la Comunidad de Madrid porque yo decía, es que están liados con Esperanza Aguirre. Y 10 años después sí que tenía razón. Y eso, por ejemplo, hacer boicots me parece muy importante. Porque me parece que, por ejemplo, en un sitio como una área metropolitana como Barcelona tenemos muchas opciones de consumo de todo, de prácticamente todo. Y podemos hacer mucho decidiendo dónde consumir o no y explicándolo, porque no es una manía. Y en cuestión, por ejemplo, de dónde vivir o qué hacer con el barrio, creo que mucho más. O sea, creo que, por ejemplo, en Barcelona y en la metropolitana de Barcelona hay muchísima asociación vecinal y es muy fácil hacer cosas por barrios. O sea, lo comparado con zonas de nueva construcción, de Paus o ensanches nuevos, creo que es mucho. Una compañera mía, por ejemplo, que compartió conmigo directora de tesis en la Autónoma de Madrid, ha hecho su tesis sobre identidad de clase media en Paus en la Comunidad de Madrid, en zonas que son muy edificio de nueva construcción, estilo la que se avecina. Y ahí no hay pertenencia colectiva prácticamente nada, salvo que te afecte algo a tu inmueble. Que ahí, bueno, ahí ya, claro,
como haya de repente gente sentada en la acera, bueno, ahí hay una identidad colectiva. Pero salvo eso, no hay nada colectivo. Y creo que aquí es bastante más fácil hacer cosas. Bueno, eso que dices, eso también se construye desde el planeamiento, ¿no? Digamos que está, porque Madrid, no sé, la zona sur, norte, no sé cuál es, hay todos chaletotes, y entonces ahí votan una cosa que no votan en otro lado. Y en estos PAUs, que es una falsa clase media, también generada por las VPO de propiedad, y que además se parezcan a estas, a las que te venden Núñez y Navarro o cualquier otro promotor, ¿no? Que para, y que en general la forma urbana que tiene, que en esto que no es ingenuo ni siquiera en esta mínima base, aunque sean manzanas, que aparentemente es una forma de ciudad histórica que genera no sé qué, no genera nada, porque no hay comercio, porque son espacios cerrados que tienen algunas actividades compartidas, interiores, llámese piscinas, parque infantil, algo así. Claro, no genera, pero ya está hecho con esa intención, ¿vale? Entonces es muy difícil generar comunidad, y aparte porque no se puede caminar. O sea, si cuando tú no puedes caminar, no tienes el pequeño comercio, toda la unidad, toda la superficie comercial se ha quedado un gran centro comercial y todos los bajos comerciales son paredes porque nadie va a poner un comercio teniendo ese otro monstruo ahí cerca, hay toda una intención de que el barrio no sea nunca un barrio. Y eso es realmente terrible, ¿no? Mientras no lo sacas del barrio para que se gentrifique el centro y te los mandas aquí para desactivarlos, ¿no? Eso es algo que lo saben hace mucho tiempo, ¿no? O sea, hagamos a obreros propietarios y los tendremos tranquilitos, o hipotecados, como en Estados Unidos, o hipotecados con los préstamos, ya no de una casa, sino de todo el consumo, ¿no? O sea, tengámonos bien ataditos para que no nos quejemos. Claro, de alguna manera, lo que estás explicando es que se desactiva la comunicación o la idea de comunidad, ¿no? La posibilidad de colaborar. Sí, claro, porque primero la forma urbana no lo propone, pero además porque está generando esos guetos o esos espacios de todos que son muy iguales, ¿no? Cuando tienes un barrio que todo es muy igual, bueno, claro, cualquier cosa diferente, si se sientan en la puerta de la casa, ¡ay, madre, qué susto!, ¿no? Y pero en cambio, si tú vives por aquí, vives, pues somos todos diversos, raros o no raros o lo que sea, ¿no? Pero no te estás viendo siempre con alguien igual a tú. Y eso es fundamental para la convivencia. Yo diría que es la base de la ciudad. Sí, claro. O sea, a mí hay una frase que soy incapaz de reproducir en alemán, porque hay gente aquí que habla alemán y lo voy a hacer mal, pero que era algo así como el aire de la ciudad os hará libres, sí. Que siempre se cita como ejemplo de histórico del papel diverso de la ciudad, y se argumenta mucho pues el peso que ha tenido casi todas las ciudades como atractivo de personas diversas en general. Y se ha estudiado, yo qué sé, San Francisco como meca queer de Estados Unidos, con el pasado portuario, muy parecido al caso de Barcelona. Pero claro, haciendo ese tipo de urbanizaciones lo que haces es no ciudades, claro. O sea, son municipios, pero no ciudades, o no sé cómo decirlo. O sea, falta algo. Y claro, yo estoy contigo que no es casual. O sea, y sí que también, o sea, hay datos, por ejemplo, de cambio de voto y demás que te dicen que es que no es casual y que tiene unos efectos muy concretos. O sea, de aquí no lo sé, por ejemplo, en el caso de Madrid, un conocido politólogo, un artículo precioso que hizo sobre cómo el voto obrero había cambiado en zonas antiguamente obreras de Madrid hacia el Partido Popular con Esperanza Aguirre, a partir de promociones sobre todo de VPOs que eran de ese estilo, de todo cerrado, piscinas y eso, cancha adentro, cerrado y como mucho algún restaurante o alguna tienda de alimentación en los bajos, pero ya está. O sea, todo cerrado. Era como típica imagen de manuscrito medieval del Jardín del Edén cerradito. O sea, todo lo bonito para adentro. Sí, yo creo que esto nos lleva a otro concepto que también los dos abordáis de diferentes maneras, que es el concepto de invisibilización, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en tu caso hablas muy claramente de la invisibilización de las mujeres en el espacio público, pero también del papel histórico de la mujer en la configuración de las ciudades, que lo han tenido. Sí, bueno, eso también un poco como tiene que ver con la profesión y con ser profesora, en la falta de referencias. Digamos, también las referencias que tenemos cuando estudiamos lo que sea, desde la primaria en adelante, claro, tampoco es neutral, ni tampoco es universal, no estamos todas, ¿no? O todes, incluidos en esas referencias, ¿no? Y entonces parte de mi trabajo ha sido realmente preguntarle a la historia si las mujeres en general, no ya las profesionales, no habíamos pensado la ciudad y habíamos aportado un conocimiento compartido. Y sí que hemos estado, lo que pasa que quien escribe la historia se encarga de borrar sucesivamente las aportaciones de las mujeres, ¿no?
Entonces, bueno, eso es como un campo de trabajo que me apasiona porque me parece que es difícil avanzar sin falta de referentes, ¿no? Entonces se hace un poco esquizofrénico tener que ser has estudiado una cosa, pero te tienes que comportar como señor cuando trabajas porque te han enseñado que era neutral y todas tus experiencias te las tienes que guardar en un bolsillo porque no sirven para tu práctica profesional. Estamos perdiendo muchísimo conocimiento, muchísima experiencia, muchísimo valor a la hora de trabajar, ¿no? En el caso de algunos de los referentes que has estudiado, de mujeres que han intervenido en espacio público de las ciudades, creo que es muy evidente que hay como un hilo conductor en todas ellas, que es el cuidado por este espacio común, esta comunicación que ahora decíamos que sí, no existe. Es cierto que la selección que yo he hecho tiene ese cariz, no todas las mujeres han hecho lo mismo, o sea, formo parte de una red internacional que se llama Unión Arquitecta, donde ahí es como visibilizar arquitectas sin mirar un poco su posición, ¿no? Porque claro, no todas las mujeres son feministas, ni todas las mujeres son, están por los derechos, o sea, ser mujer no te hace ni mejor ni peor, es una condición más, ¿no? Pero lo que yo he intentado es buscar a esas mujeres que desde esa experiencia de ser mujer, tanto de cuerpo sexuado y que te da una experiencia del espacio público, como de roles y los cuidados, desde ahí aportar, ¿no? Y ahí en ese sentido sí, los cuidados están en primer plano, ¿no? Y también es muy interesante porque en un momento, más técnica, pero en un momento como importantísimo de la arquitectura, que es en los años 20, 30, el siglo XX, donde se definen muchísimas cosas, las mujeres son las verdaderamente modernas, aunque no se las hayan querido reconocer. Los señores siguen manteniendo sus dobles o triples vidas, superburgueses del siglo XIX, las señoras tienen parejas señoras, se van con un señor que está casado y se la juegan y tienen un hijo fuera del matrimonio en el año 20. Bueno, o sea, realmente ellas son modernas, encargan un proyecto a un arquitecto para vivir dos mujeres juntas y que se sepa y que no importa, ¿no? Bueno, chapó esas señoras, no sé, realmente ellas realmente cambian las cosas, no ellos que en realidad hacen como un cambio aparente, pero con sus vidas siguen siendo tan normativos como antes, ¿no? En el caso de tu trabajo, yo creo que has hablado de la invisibilización también desde un aspecto quizá más sofisticado, en el sentido de que es la transformación de una imagen de un colectivo en una marca, ¿no? Sí. Se puede utilizar de manera comercial, por decirlo de alguna manera, o desde el punto de vista... Sí, sobre todo, el tema es que aparentemente es la transformación de un colectivo en una marca, pero creo que cuando nos ponemos a estudiarlo bien es la transformación de cierta parte del colectivo, entendida de cierta manera y con muchas veces la palabra cierta, en una marca. Porque cuando nos ponemos, vemos consultora LGTBI que se centra en empresas que quieren ir al mercado LGTBI y lees la descripción que hace del mercado y dices, es que no. O sea, porque siempre es una parte muy limitada o unos atributos y unas capacidades que son, que creo que casi cualquier persona que las leamos vamos a pensar que son absurdas, pero yo qué sé, estoy pensando, una consultora LGTBI que es la que monta la parte gay, entre paréntesis LGTBI, porque es literalmente así, de la Feria Internacional de Turismo que hay en Madrid, Fitur. Cuando tú leías hace, creo que 3 años, sus servicios, era, te ayudamos a ir al mercado LGTBI, y te describía, él te decía LGTBI, pero casi todo era una página enorme ahí sobre hombres gays, un parrafito 2 sobre mujeres lesbianas y nada más. Y claro, los hombres gays te describían como alto poder adquisitivo, buena capacidad de gasto, como no tienen hijos se gastan mucho, muy alto conocimiento de nuevas tecnologías y de redes sociales, les interesa mucho la cultura. Y luego, en cambio, lesbianas lo que describía de mujeres lesbianas eran como les gusta el turismo más tranquilo. Y luego dices, ¿y dónde están las personas bisexuales, trans, intersexuales o queer, defines de otra manera ahí? No están, y es que casi mejor que no estén, porque si vamos, por ejemplo, a esa Feria Internacional de Turismo y lo único que hay específicamente trans son, por ejemplo, hoteles privados con resort que se centran en personas que quieren hacer cirugía de resignación y pagar una millonada para tener una experiencia después de spa, o sea, mientras se recuperan de la cirugía. Y esa es la única representación de personas trans que hay en esa parte de feria. Pues para eso casi que mejor que no estén en la consultora. El tema es la cuestión. Yo, por ejemplo, me he centrado mucho en mi tesis, que, como decías, era sobre el World Pride. Tengo un capítulo que prácticamente me centro mucho en, diría, analizar, pero sinceramente es rajar, de cómo se ha interpretado
la etiqueta LGTBI en el estudio del turismo y del consumo. Sobre todo hay, por ejemplo, hay una institución muy importante del turismo LGTBI que es observadora en la Organización Mundial del Turismo y tiene unos estudios que tienen un nivel metodológico absurdo, bajo. Cogen el 10% famoso de Kinsey y dicen, pues, el turismo global, 10%, ya está. Sin meterse en nada, sin cuestionar absolutamente nada, y son cosas que a nivel metodológico es que son para reírse en la cara. Y luego ya si lo analizamos de una perspectiva política ya es mucho peor. Y esto dificulta mucho, por ejemplo, pensar cuál es la visibilidad. Baja, pero además es muy sesgada, de que parece que solo hay ciertos perfiles, de que solo hay cierto público, y hay mucha diversidad. Lo que hay son pues condicionamientos muy parecidos en que se busca, por ejemplo, que los hoteles no pongan pegas cuando una persona LGTBI quiera ir a alojarse, es un hecho común. Lo que no es común es el tipo de hotel a lo mejor que se busca, y eso sí que es importante. Por ejemplo, no es una cuestión de añorar el pasado, pero por ejemplo, en un momento más de clandestinidad, las primeras guías turísticas que estaban muy enfocadas solo a hombres, lo que se centraban era en dónde podían estar a salvo. No se centraban en nada más, mientras que lo que hay ahora es una cuestión muy diferente de tipo de estilo, tipo de gusto, si el hotel es hetero-friendly y ya sabéis en qué hotel estoy pensando. Entonces es muy diferente y es una cuestión de visibilidad porque es sesga. Es un error a nivel visual, a nivel perceptivo. Y luego está la cuestión de qué hacer al respecto. Yo creo que hay otro tipo de invisibilización que estaba pensando mientras comentabas tú, que es, a mí me gusta mucho la toponimia, no como algo para estudiar, pero el callejero. Si nos ponemos en el campo de las mujeres, que hay todas las ciudades mínimamente antiguas, ¿qué mujeres hay? ¿Vírgenes, santas, princesas, reinas y poco más? Claro, o sea, y mártires de causas políticas y poco más. Bueno. Y si eso. Vamos, y esto, por ejemplo, mucho, sobre todo partidos de izquierdas, grupos de arquitectas, grupo de, lo han centrado con personas LGTBI, peor aún. O sea, ¿qué es personas visibles LGTBI como personas LGTBI tienen espacio en toponimia? O sea, Barcelona, que yo sepa, fue la primera ciudad en poner un espacio y fue a la transexual Sonia después de su asesinato, pero en otras ciudades no han hecho casi o no han hecho nada. También, y esto, por ejemplo, cuando en Madrid pusieron la Plaza Pedro Cerolo, una activista y histórica librera en Chueca decía que esto llegará en un momento dado porque personas muy visibles, sobre todo en los 80, en algún momento van a morir y tendremos que debatir cuáles, porque, o sea, ella decía Cerolo muy importante, pero no está solo Cerolo. Sobre todo ella decía, por ejemplo, Ampar Pineda, que fue de las primeras también que estaban en la manifestación aquí, ella dudaba de que le vayan a poner una calle. Y eso, por ejemplo, es importantísimo. No lo sé, lo sé. Y espero que esto estemos unas cuantas décadas, si se puede. Lo sé, lo sé. Pero igual, por ejemplo, ella, la persona que decía esto, que es Mili Hernández de la librería Berkana de Madrid, decía lo mismo, Jordi Petit se va a merecer. O sea, se merece una calle, una plaza y se merece de todo. Y placas. Pero claro, habrá que debatirlo. No quiero matar a nadie, ¿eh? Muy bien. Yo creo que pronto llega el momento en que podáis participar vosotros con preguntas. Sí que quería lanzar una última pregunta, un poco abstracta, no sé si os pondré en un brete, pero quería preguntaros si creéis que la evolución es positiva, es decir, si miráis, no tenemos una bola de cristal, pero tal como van evolucionando las cosas, ¿creéis que vamos hacia positivo, hacia un escenario peor? Sí que es una pregunta. Diría que depende el día en el que uno esté o una esté para decir si está positivo o no. Depende, depende de lo que analices, ¿no? Claro, qué tiempo atrás te vayas para comparar o con quién te compares hoy, ¿no? Porque también las temporalidades coetáneas son, no sé, claro, yo creo, eso también le decía a la periodista que lo resumió, pero claro, Barcelona es una ciudad, yo llegué hace 30 años a Barcelona y a mí como mujer en Buenos Aires tenía que pensarme todo el día cómo salía, cómo me vestía, si me ponía aquello. Bueno, aquí fue libertad y la veía para mí y la veía para todos otros. Yo tenía, y lo veo así porque era como extraño, tenía mis amigos gays que vivían juntos y eran papás y no sé qué, y era como rarísimo. Y eran casi escondidos, pero bueno, se movían en un mundo muy pequeño. Llego aquí y te encuentras a aquel señor que se vestía de faralaes en las Ramblas, al otro que iba desnudo, y yo digo, ¡qué maravilla! Y nadie dice nada, y nadie le molesta. Entonces, bueno, es una ciudad que he tenido
que tiene ese germen, ¿no? Y eso es una maravilla, claro. Evidentemente, eso enlaza con otra cosa que tú decías, solo puede pasar en la ciudad y en la gran ciudad, ¿no? Que por un lado hay mucho discurso contra el anonimato de la gran ciudad, pero qué alegría y qué descanso el anonimato también en un punto, ¿no? Porque nos da, yo creo, ese respeto. Pero también hay fuerzas oscuras que no les gusta esa libertad, ¿no? Y que no les basta con mercadear con orientaciones o con elecciones, sino que no les gusta la libertad y que les pone, bueno, esas estarán allí y hay meses que salen un poco más. Yo creo que si miramos históricamente, es positivo. Evidentemente hay situaciones concretas que no lo son. Yo soy muy optimista, pero en general. Y en esto en concreto, también, y lo hablaba también en la entrevista, lo comparo, por ejemplo, con otras ciudades a nivel lo que he estudiado, lo que he podido vivir yo, y veo aquí una situación que promete mucho más. No solo por cómo está la situación, sino cómo promete. Por ejemplo, la cuestión colectiva, la cuestión de hacer cosas, creo que el hecho de que haya tantísimas asociaciones de tanto tipo a nivel barrio y a nivel muchos distritos, y que haya, por ejemplo, cuando salía en las elecciones municipales francesas hace poco el discurso de París de la ciudad de los 15 minutos y había una persona que está aquí sentada que compartió en Twitter un mapa de cómo Barcelona ya estaba pensada de una manera muy similar con unas áreas donde tenías CAP, mercado municipal y un montón de servicios ya cerca. Creo que, por ejemplo, el que esté tan extendido todo, es descentralizado todo, creo que hace que sea muy fácil muchas cosas. Lo decía en la entrevista, que creo que el hecho de que haya muchos espacios de sociabilidad para personas LGTBI diversas, por ejemplo, es mucho más fácil aquí que en una ciudad que esté ultra centralizado todo. Creo que, o sea, está el germen histórico de Barcelona como ciudad portuaria y como ciudad que ha aceptado, ha sido diversidad, y es, creo que luego está lo que promete por eso, porque a mí creo que es muy importante la descentralización, porque está muy bien que podamos ir a un centro y podemos hacer cosas concretas en un centro, pero creo que está aún mejor que no tengamos la obligación de hacerlo. Y creo que está muy fácil aquí. Y luego, ya en un sentido más macro, creo que también la evolución es sobre todo positiva, pero siempre va a haber cosas que mejorar. O sea, creo que lo dije en la entrevista, pero no, eso no salió. Yo lo resumiría con la frase de vale, pero no nos vale. Buena frase para terminar. Bueno, damos paso a las preguntas por parte vuestra. Quien quiera plantear alguna o pregunta o comentario, lo que queráis. Hola, bueno, mi nombre es Olimpia y yo quería preguntarle a los dos ponentes, habéis hablado sobre apelar a la responsabilidad tanto individual como colectiva de los vecinos y las vecinas, de las personas que viven en un piso tipo la que se avecina. Me gustaría preguntaros cómo se puede dar este proceso de apelación a la responsabilidad colectiva, pero sin que caiga como en el marco, digamos, neoliberal o capitalista de me molesta que haya gente aquí sentada adelante, sino una responsabilidad colectiva que consiga verdaderamente transformar ese barrio en lo que es un barrio y en lo que implica una ciudad, no lo que implica simplemente una manzana de edificios. Como tú quieras. Pedagogía, hay mucha pedagogía, o sea, esto, pero yo creo que esto pasa con general cualquier tipo de cambio que queramos hacer. Y yo, por ejemplo, o sea, recuerdo, comunicación o lenguaje no sexista. Se puede hacer persiguiendo a machete a cualquier. Mi experiencia concreta, por ejemplo, mis compañeros y compañeras de la carrera. Mi postura inicial fue atacar. Y una compañera me llamaba sorcensuras. Merecido. Yo cambié de postura, por ejemplo, con esto. Empecé a ser mucho más de la zanahoria y no del palo, como se dice. Creo que la cuestión muy similar sería pedagogía y hacerlo bien. Y, por ejemplo, transmitir los efectos colectivos de decisiones individuales o colectivas. Y creo que, por ejemplo, medios de comunicación públicos pueden ser muy importantes. Estoy pensando en, o sea, programas que se centren en barrios concretos como el que hay en BTV, que puedan hacer que la gente vea las ramificaciones concretas en un barrio de decisiones individuales o colectivas, de cómo está yendo el comercio del barrio o cómo está mejorando o empeorando, por ejemplo, con plataformas como lo de Sidim, cosas. Yo creo que explicar las cosas, porque digerir un poquito la información, o sea, para que sea fácil de acceder a ella, o sea, y, o sea, sería, para mí es pedagogía y una cara más o menos amable, no servil, pero sí amable.
Y yo diría que en cuanto a la forma urbana, ¿no? Un poco lo que hablaba él de esta proximidad de los 15 minutos, o sea, cuanto más posibilidad tengamos de ese barrio, que ese barrio sea mezclado, digo, también de alguna manera llegas a esa participación, ¿no? Si vamos a una escuela, tenemos hijos e hijas, y en esa escuela hay niños y niñas de todo tipo, pues también empiezas como a tener una red de barrio que por ahí haga que juntos vayas a hacer cosas, ¿no? O tener del mercado. Yo creo que hay como estas cosas del cotidiano que sin darte cuenta, como va generando una red y una relación que te anima a hacer cosas colectivas, ¿no? Por ejemplo, precisamente San Antonio, el mercado de San Antonio, tiene unas iniciativas surgidas de la propia comunidad que a mí me han parecido maravillosas, que demuestran un poco esa fuerza comunitaria, ¿no? En la crisis de 2008, por ejemplo, surgió una iniciativa de los propios vecindarios, de los propios hombres y mujeres que viven aquí, de dejar un dinero en los puestos, en los, ¿no? Para que gente que no pudiera del barrio comprar, pues tuviera, no sé, 5 euros, 10 euros. No saben a quién ni a qué, pero saben que son de su barrio, son sus vecinos y vecinas que lo están pasando mal y que por ahí no le van a ir a pedir o que tampoco le vas a ir a dar porque que es feo, pero sí que puedo dejar, no sé, 10 euros en esta frutería y alguien los va a usar, ¿no? Entonces, pero eso se puede hacer porque hay una red, porque es interseccional en todos los aspectos del barrio, ¿no? Entonces, esas son las demostraciones de la importancia del barrio, ¿no? O que te has encontrado en las bibliotecas, que te has encontrado en las escuelas y que eso hace una red, ¿no? Bueno, en el espacio público que tiene sus frutos, ¿no? Por ahí no la ves rápidamente, pero sí que está allí, ¿no? O sea, te preocupas por ese vecino, esa vecina. Venga. Bien, dos allá atrás. Bueno, no puedo evitarlo. Ah, vale. ¿Hay sí, dos atrás, sí, dos. Pero bueno, puedes ir hablando tú de mientras. No, bueno, quería comentar esta idea de barrio, incluso el centro dentro del barrio, que creo que también es todo un hito y nuestra relación con el barrio y el barrio con nosotros, ¿no? Que viene, por ejemplo, de cuando tuvimos en la inauguración un ataque fascista, sí, y hubo una reacción ciudadana brutal, sí, que sí, va muy en línea de lo que estáis comentando. O sea, formábamos parte del barrio y esto nos dio ya el marchamo de ahora sí, para siempre más somos del barrio. Y esto, por ejemplo, hace que la fiesta del barrio sea nuestra fiesta y nosotros hacemos una fiesta que es la abertura pública y la abertura de puertas, que este año no podremos hacer, como no la va a hacer el barrio, pero siempre la haremos el día más cercano a Sant Antoni, porque es que no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, me hace mucha gracia que digas esto porque liga mucho con nuestra idea. Está perdonar, bueno. Buenas tardes, me llamo Sergio y soy arquitecto. Normalmente me dedico también a diseño de espacio público y de la ciudad. Y quería saber, bueno, antes que nada agradeceros la intervención, me ha parecido súper interesante. Quería saber de qué manera o qué medidas existen para implementar todo este ideario teórico de manera práctica en el diseño de las ciudades. O sea, si existen medidas concretas que podamos utilizar en el día a día, en el diseño. Gracias. Yo creo que sí, ¿no? Que existen las que uno propio como arquitecto, arquitecta o algún diseñador que esté trabajando en el espacio. Primero es observar mucho, aprender a observar y a sentir lo que siente la gente, estar en los lugares y siempre en la medida de lo posible a hablar, ¿no? Ya no te digo hacer un proceso participativo serio, pero sino también hablar con la gente, ¿no? Justamente, claro, la periodista también me hacía esa pregunta, ¿cómo hacer como que un barrio sea más LGTBI friendly? O digo, yo no sé la respuesta, pero mi respuesta sería pues venir aquí, juntar grupos, charlar, hablar qué problemas hay, qué no problemas hay, qué gustos, qué necesidades específicas que yo no puedo saber. Pues yo puedo observar muchísimo, pero hay algo de la experiencia que si no me la cuentan no es transferible, y por tanto creo que esa sería la manera, ¿no? Realmente estar abiertos. Y la otra, bueno, lo que está también en cierta manera, no pensar tampoco que las cosas están cerradas y terminadas, sino que hay procesos, ¿no? Y que los usos de los especialmente del espacio público tiene que ser permitir muchos usos, muchas personas usuarias, y ir viendo cómo también la comunidad se mueve en función de eso, también que el espacio sea más habitable. Yo creo que un ejemplo cercano también de transformación de espacio público que a personalmente me parece que funciona bien, que es la plaza de Folk y Torres, ¿no? Que está aquí al lado, que si la recordáis antes tenía cosas y ahora pasé ahora de nuevo viniendo para acá y es maravilloso el cambio que ha hecho esa plaza con un diseño, creo que ha entendido, ¿no? Que antes era un límite entre dos barrios, entre dos tipologías
y ahora es una comunicación, y creo que eso es el diseño, ¿no? Y por tanto ahí las escuelas se han sacado las rejas, hay un montón de detalles que ha hecho que esa plaza ha cambiado bestial. Yo me quedaría con una cosa muy macro que sería políticas públicas y por lo tanto votar, y votar pensando en que se vota. Yo siempre pensaré en un artículo que creo que era de 2012, de Pérez Reverte, de cuando la Junta de Andalucía en ese momento publicó sus presupuestos y había una partida presupuestaria para fomento de perspectiva de género en el urbanismo y la arquitectura. Y él publicó un artículo que era urbanismo de género y de género, y un artículo pues rajando sobre el tema. Y rajando y dejando claro que no había entendido, pero... Y pues, eso, por ejemplo, es importante, votar, o sea, porque va a haber políticas públicas a todos los niveles. Y pienso, por ejemplo, aquí que hay sedes de distrito, hay plenos de distrito, hay gente que es consejera de distrito, y que mi experiencia tanto en Madrid como la gente que conozco aquí que está en un distrito sí que es muy permeable a sugerencias, a peticiones. Y lo que decías tú ahora mismo es que, o sea, yo tampoco, si me preguntan ¿cómo haces esto? Ahora, ¿cómo hacemos este barrio o esta calle más LGTBI friendly? Yo puedo utilizar mi experiencia, pero sé que mi experiencia, por ejemplo, no va a ser la misma de una persona, por ejemplo, o sea, una persona trans, por ejemplo, en general. O sea, prefiero casi preguntar. A mí me saldría hacer una entrevista cualitativa, transcribirla y ya ponerme a analizar, pero una mesa, un grupo de discusión, o simplemente acercarse eso a una sede de distrito. Creo que eso es muy permeable. Y, por ejemplo, aquí todavía no me ha dado todavía el morbo, pero en Madrid yo era mucho de ir a los plenos de la Junta de mi distrito y se veía efectos de cosas muy concretas, de cómo afectaban cosas como problemas en el espacio público, de que se habían roto cosas, que dificultaba el paso de personas, etcétera. Son cosas muy pequeñas que creo que son muy importantes. Y es conocer también el lado más micro de nuestro sistema democrático. Y en este caso, o sea, tenemos los distritos. Y yo sería pesado, o sea, con las personas que están en un distrito, que están en puestos de poder, o sea, yo sería pesado, porque creo que funciona muy bien. Y luego, ¿qué más iba a decir? Se me ha olvidado. Como arquitecto, por ejemplo, también, sin querer echar responsabilidad, o sea, hay un paso muy importante, sobre todo a nivel del conocimiento. Y os quiero contar un ejemplo que me encanta, que es una persona de Chueca, Madrid, arquitecto y urbanista, que lo que hizo fue ser pesado, proponer informes y proponer datos muy buenos para modificar el ancho de un paso de peatones, argumentando que un ancho diferente iba a dinamizar mucho el comercio de un lado de una calle. Y utilizó datos de un montón de sitios y lo que hizo fue ser pesado. Y consiguió que ampliasen el ancho de esa acera, o sea, de ese paso de peatones, y cambió muchísimo la calle como él pretendía. Él tenía un capital cultural por su perfil y por su carrera, pero lo que puede hacer otra persona que no lo tenga es acercarse a una persona que sí lo tenga. O sea, véndete. Había otra pregunta al lado, ¿no? Hola, buenas tardes. Nada, aprovechar que estáis aquí para plantear tres cuestiones sobre este tema que siempre me han parecido interesantes, sobre las que no tengo ni una respuesta ni una opinión definida. Tú has hablado varias veces de voto, de comportamiento electoral, de la importancia que tiene esto. Entonces estamos hablando un poco de, también se habla un poco de Harvey, o sea, del derecho a la ciudad, pero en cuanto al derecho al pueblo, las comparaciones son odiosas. Y de hecho estamos todos aquí porque la mayoría hemos salido corriendo del pueblo y nos hemos venido aquí porque la cosa está muy mal. Entonces hay un cierto éxodo y un cierto sesgo LGTBI en la inmigración campo-ciudad. Esto hace que el día de las elecciones, por mucho que nos organicemos el voto y por mucho que votemos en bloque, el día de las elecciones puede estar habiendo una revolución LGTBI, que el día de las elecciones hay una contrarrevolución. Trump saca 2 millones de votos menos, pero gana las elecciones, porque el voto LGTBI está concentrado en el centro de las ciudades, por lo tanto es mucho menos representativo. Entonces estamos hablando de cómo mejorar la situación en la ciudad, pero la situación en la ciudad es mucho mejor con respecto al campo. Y esto es en las elecciones hace que el voto esté concentrado y valga muchísimo menos. La segunda cuestión que quería plantear respecto al urbanismo, en la G de LGTBI, en la G, esta modulación de la pluma que se produce a lo largo de todo el día según te desplazas por la ciudad, en el transporte público, en tu casa, con tus amigos, en el bar, en el trabajo, en la oficina. ¿Y cómo se podría hacer un urbanismo para no producir este estrés de estar siempre teniendo que modular la pluma dependiendo de la situación?
Y la tercera cuestión que quería plantear era que en estos momentos el 80% de los varones homosexuales que se han conocido en los últimos 2 años se han conocido por Grindr. Podemos criticar mucho Grindr, pero creo que esa no es la cuestión. La crítica se la deberíamos hacer al monopolio. El problema que tenemos no es Grindr, el problema es que es un monopolio de la homosocialidad, prácticamente. Y esto es un fracaso de la ciudad y un fracaso del espacio público, que la gente no se esté conociendo en el espacio público es un gran fracaso y debería de estar, en lugar de dirigiendo las críticas hacia Grindr, dirigiendo las críticas hacia cómo, qué está pasando en el espacio público, porque está tan muerto que hay un monopolio del 80% de las relaciones. Es que son muchas cosas. Por ejemplo, el tema del sexilio, que como concepto, por ejemplo, me parece potentísimo y que se utilice es muy importante, creo que sí que hay, o sea, históricamente ha habido y sigue habiendo un sexilio hacia ciudades, pero creo que veo muy esperanzador que haya casos cada vez más visibles de lo contrario, gracias también a la visibilidad y herramientas que o son permitidas o son desarrolladas en ciudad. Y conozco, por ejemplo, casos de gente muy visible y muy activista para, contra el sexilio y contra los factores de empuje desde esos entornos rurales. Y hay ejemplos que a mí me parecen maravillosos, como el agroqueer en el norte de la península, que es brutal, o asociaciones LGTBI por todas partes, que por suerte... Y tengo... Mi experiencia es que suelen ser bastante más innovadoras las asociaciones LGTBI de fuera de área metropolitana, o sea, de centros. Y sobre todo en su forma de entender formas de sociabilidad, yo creo. Pero creo que es innegable el peso del sexilio, por desgracia. Pero creo que no podemos desconectarlo del éxodo rural en general y de cuestiones sobre todo del mercado laboral, que yo creo que no podemos separarlo. O sea, si a la hora de... Hablaba de votar. O sea, creo que podemos juntarlo y tenemos que pensar en todo cuando votamos. Por ejemplo, la categoría o la etiqueta de voto rosa, creo que se nos ha quedado muy vieja. Y es muy, yo, para mí, yo la asocio a épocas sobre todo del matrimonio igualitario, y a películas como, yo que sé, Fuera de Carta, Chocatown, Reinas y otro contexto, pero porque creo que hay muchas más cosas. Y en este contexto, por ejemplo, creo que es muy importante pensar en eso también a la hora de votar. A nivel de Grindr, es innegable y hace 2 años no. O sea, yo, el primer espaciales de este tipo de aplicaciones, que es un artículo francés, creo que era de cuando la aplicación tenía muy poco tiempo de vida. Y era de cómo había afectado a bares en diferentes zonas de una zona del sur de Francia. Y es como, o sea, no creo que podamos ponerle puertas al campo, y en este caso el campo es el internet y demás, porque podríamos decir lo mismo de por qué estamos hablando por Twitter y no estamos hablando en una plaza. Yo creo que no son incompatibles necesariamente. Es verdad que hay un monopolio y un peso enorme de ese tipo de aplicaciones, pero yo también le daría un poco la vuelta de qué ofrece esto que no te está ofreciendo un bar o un otro sitio. O sea, hay una parte de la facilidad del anonimato y de la rapidez y de poder bloquear y tal, pero luego estaría, creo que hay que tener en cuenta de cómo de caro es sociabilizar, o sea, sociabilizar en otros sitios. Y creo que, por ejemplo, que haya espacios públicos como este, o que haya asociaciones que tenga, o que haya Ateneus y Casals que hagan cosas de ambiente con otra gama de precios, o sin precios, o sin que haya bebidas y demás, creo que es muy importante, y es una manera de combatirlo o de ofrecer otra cosa. Porque creo que el problema también es qué es la alternativa. Si la alternativa es pagar, yo qué sé, un botellín a 5 euros, pues es que casi prefiero Grindr en ese contexto. O casi prefiero comprar el botellín en un supermercado y quedar con Grindr, con alguien en mi casa. O sea, hay que pensar en las alternativas. Y lo segundo, se me ha olvidado. Lo de la pluma. Claro, para mí lo de modular la pluma es una cuestión de centralismo dentro de un área metropolitana. O sea, si los espacios de aceptabilidad están solo en ciertas partes de la ciudad, nos fomenta que dependamos de ella. O sea, si yo veo esto en mi experiencia como persona que se ha criado en un área metropolitana de Madrid. Yo mis distritos de Madrid, mi lista de los 21 distritos mental la tenía de por dónde podía ir de la mano o podía tener pluma. Y sé perfectamente por qué en unos sitios y no en otros, o en qué municipios y no en otros. La cuestión es combatir para que no haga falta esa lista mental. Que esa lista mental la tenemos todas las personas LGTBI. Y creo, o sea, salvo personas que puedan, se pueden permitir no tenerla. Y son pocas. La cuestión yo creo que es combatir el centralismo en este sentido.
Y el centralismo es que en los 10 distritos de Barcelona y en todos los municipios de la metropolitana de Barcelona no haga falta modular la pluma. Y lo que comentabas tú es maravilloso porque sí que hay artículos académicos muy buenos sobre los efectos en la salud, sobre todo en la salud mental, de la modulación de la pluma, y también se ha estudiado en personas trans en los efectos de salud mental del passing, que es durísimo. Y entonces creo que es un objetivo muy importante para el urbanismo. Y me callo porque estoy hablando un montón. No, me encanta, estoy aprendiendo mucho y me parece súper interesante. El sexilio me parece interesante también porque creo que en realidad aquí lo estamos enfocando desde una perspectiva, pero que es ampliable a muchos, ¿no? Digamos que en realidad falta, nos vamos a más macro, a verdaderas políticas. Tú lo dijiste, tiene que ver con el mercado de trabajo, pero tiene que ver con políticas, otra vez vamos a lo mismo, políticas reales de qué país de qué producción queremos en este país, que evidentemente no tenemos un modelo, entonces el único modelo es sol y playa y donde haya suerte el Museo Guggenheim y ya está. Entonces, creo que tiene que ver, entonces, podríamos quedarnos y luchar por esto que también explicabas, que sí que hay movimiento tanto LGTBI en ciertos pueblos o en el campo, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con que haya una elección, que hoy en día hay poca, ¿no? Dejaré para último lo del urbanismo. Y lo de las plataformas, creo que al final también es algo que tiene que ver, y por ahí sí enlaza con el urbanismo, con el modo de vida, con lo que prevalece en nuestra vida, es el espacio de la producción, cómo hacemos para salir y para conocer a nueva gente. Pero yo creo que no solo pasa a gays, sino que pasa a una mujer que se queda, que te golpea, está roto una pareja, y tiene 45 o 50 años, pues no le queda casi otra que estas plataformas. Pero es malo, bueno, no sé. Yo creo que es bueno que haya como layers diferentes y por ahí no cerrarte, que si un día estás en el espacio público y te encuentras con alguien, pues bien. Pero que es cierto que esta plataforma te ahorra muchos pasos, ¿no? Que encuentras ya perfiles, ¿no? A los fachas los tengo bloqueados, a los no sé qué. Bueno, claro, ya voy pasando, ¿no? Entonces ya voy un poco más, seguro no, pero un poco más tranquila. No sé si es tanto, a mí me encanta la idea esta tuya de descentralización, me parece brillante y súper interesante, ¿no? Realmente, que tiene que ver con cómo somos de libres en el espacio público, con esta ciudad como con muchos multicentros, que está buena, muy buena esta idea. Y entonces, diría que en realidad lo de esa modulación, más que con el espacio, tiene que ver con lo social, bueno, que se refleja en el espacio, ¿no? Que con ciertos lugares donde te mueves, se da una concentración de un tipo de social que no te hace sentir confortable y tienes que modularte, como decías, ¿no? No se me ocurre más esta otra que decías. Y bueno, también tú hablabas del transporte público, y si es una cosa que también en la entrevista que nos hicieron, que daba para un libro, creo, sí. también hablaba, ¿no? Yo creo que el transporte público es un espacio hostil en general, hostil para las mujeres, hostil para LGTBI y para expresarse. Cualquier cosa no normativa es hostil, ¿no? Y no debería serlo, ¿no? Pero bueno, no sé si está en estudio de por qué es tan hostil. Pero bueno, no sé si creo que no te he respuesto a nada, pero me habéis hecho pensar a mí vosotros. A mí se me ha ocurrido, sobre todo por comparar Grindr con locales de ambiente clásicos, que creo que deberíamos analizarlos de la misma manera, que es ofrecen algo ante unos factores que fomentan cierta forma de sociabilidad y desincentivan otras formas de sociabilidad. O sea, sobre todo los locales de ambiente, por ejemplo, si leemos, escritos como Shanghai Lily, cuando describía cómo era el ligar por la calle con miradas entre los escaparates y demás, lo comparamos, por ejemplo, con locales de ambiente y poder entrar legalmente y sin problema, o sea, hay que comparar lo que ofrecen. Y lo que hay que ver es que hay unos factores tecnológicos y culturales y demás que no podemos negar porque van más allá. Y yo creo que lo que tenemos que ver es qué nos compensa y cada uno de estos modos de sociabilidad traen unas reglas. En el caso de los bares, la primera regla es generalmente consumir, pero también cierta estética o cierto comportamiento y demás. O sea, yo creo que toda forma de sociabilidad, no solo esta, sino siempre van a tener reglas, que a veces van a estar formalmente escritas, precio de entrada y demás, y otras veces no. Entonces, tenemos que compararlos y ver. Yo creo, por ejemplo, habría que compararlo con asociaciones LGTBI que tienen reuniones semanales que se centren más en sociabilidad. Eso, por ejemplo, puede ser una alternativa. Y aquí no conozco un caso similar, pero en Madrid el COGAM tiene un grupo de jóvenes trans que
ejerce de una forma, un espacio de sociabilidad para jóvenes trans, que es completamente gratuito, es un espacio, al menos en principio, desde el punto de vista teórico, seguro, y eso es una alternativa, porque es verdad que lo que tú decías, o sea, facilita mucho, tú ya estás bloqueando, o pones tu descripción, pones qué buscas o qué no buscas, es cómodo. Y sobre lo de la pluma y el transporte, yo también sería pesado con esto. Hay una ley que tiene muchos problemas, muchas deficiencias, tanto la de aquí como la de casi cualquier comunidad autónoma. Las leyes LGTBI tienen bastantes deficiencias, sobre todo en ciertas partes, pero tenemos una ley que, aunque sea para amenazar con usarla, viene muy bien. Y os quiero contar, por ejemplo, el tema del transporte público. Yo un autobús del centro de Madrid, casi una hora, y escuchaba una vez al conductor utilizar maricón de una manera para hablando de una persona, y yo estaba leyendo e intentaba leer, y lo que hice fue encararme con él y explicarle que en la Comunidad de Madrid hay una cosa llamada ley 2/2016, y que el escarnio público por orientación sexual es una cosa que puede ser penada. Al final lo que conseguí fue que se disculpase, pero lo que hice fue ponerme pesado, y no, o sea, la ley de la Comunidad de Madrid sirve poco, o sea sirve para poco, pero como amenaza viene muy bien, y en este caso es ponerse pesado, claro. Porque, o sea, siendo sincero, o sea, si a una persona que va por en el transporte le amenazas con la ley 2014 de aquí y la ley 2016 de Madrid, o sea, casi nadie, o sea, nadie se la va a saber. O sea, pero a lo mejor sirve para que cambie un poquito su comportamiento. O sea, pero claro, luego, o sea, ¿quién puede permitirse hacerlo? Porque en un transporte público, por ejemplo, que es una persona que trabaja al menos para una empresa pública, una concesión, si lo haces por la calle, puede ser arriesgado. O sea, yo no obligaría a nadie a hacerlo, ni tampoco recomendaría hacerlo a todo el mundo, hay que saber dónde hacerlo. Y lo del tema de modular la pluma me ha hecho pensar en Jacobs y en la mirada, el panóptico foucaultiano que siempre hablamos sobre todo, de cómo vemos ciertas calles como más seguras. Y creo que el contexto de COVID nos ha hecho ver mucho el papel de las policías de balcón. Yo creo que se ha vuelto más visible la visibilidad desde el hogar. Y esto lo comentaba en la entrevista, que creo que tiene una cosa mala lo de estar todo el rato expuestas a la mirada y que nos esté cotillando gente, mentalidad vieja del visillo, que al menos parece un estereotipo muy de aquí, pero creo que luego tiene una parte muy positiva, de que yo, por ejemplo, en mi experiencia me he sentido mucho más inseguro en calles vacías entre chalets que en una calle con gente asomada por una ventana. Que a lo mejor me pasa algo y no llaman a la policía, pero al menos, o sea, hay alguien. Y yo le comentaba en la entrevista, en Estados Unidos el típico contracaso es el caso Kitty Genovese, cuando en Nueva York una mujer fue asesinada en una especie de patio de un edificio de vecinos y nadie hizo absolutamente nada, aunque estaba la gente asomada. Pero los más de los casos yo creo que alguien haría algo. Y creo que, por ejemplo, ver cómo son las calles iluminadas es una cosa muy importante. O sea, si vemos que una calle está poco iluminada y nos hace sentir con inseguridad, yo ahí me pondría pesado con la autoridad que tiene que arreglar las farolas, por ejemplo. Ser pesado es útil. Vale, ¿alguien más tiene algún comentario o pregunta? ¿No? Hay una aquí. Hay una. Ya, más o menos será la última, iremos cerrando. Vale. Antes de nada, muchas gracias por la charla. Quería preguntar, no quiero poneros en un compromiso porque sé que es muy amplia la pregunta y que es complicado, pero bueno, yo lo pregunto porque a veces yo mismo me hago esta pregunta. Y es cómo compaginamos el intentar hacer la ciudad más agradable y hacer espacios verdes o espacios peatonales con lo que comentaba Nacho de, por ejemplo, si queremos hacer un parque y que queremos derribar un edificio, igual esa gente hay que reubicarla y eso es complicado. Y a lo mejor si queremos hacer un espacio verde en la Sampla, pues depende de qué zona elijamos, va a ser más o menos problemático. Puede ser una zona de gente más o menos rica que se pueda reubicar en pisos de un valor parecido, aunque esté más a las afueras, pero puede ser gente también que sea bastante mayor y que no sea tan pudiente y tenga su vida hecha en esa zona. Y a ver cómo ubicamos a gente en una zona de Barcelona en la que no cabe ni un alfiler. Entonces, más o menos, cómo se conjuga una cosa con la otra. Bueno, creo que cualquier decisión sobre la ciudad debería ser de este tipo, tomada como en conjunto y participativamente, si es necesario. Yo la mejor manera para hacer un parque en el Ensanche sería levantar el asfalto y poner unos cuantos árboles. Lo haría ya.
y no hay que realojar a nadie, lo mejor es la vida no aguanta gente. Pero, digamos, hay mecanismos, fuera de broma, hay mecanismos, digamos, cuando, como, digamos, en la ley española y en la ley latina, hay bueno, la expropiación como un mecanismo en función de que el proyecto tenga un... esté por el bien público, no saldrá bien la palabra. Entonces, hay, si hay un planeamiento que dice que en una manzana en Ensanche se hace un parque de golpe, pues hay una valoración económica que tiene que ver con esa, con el valor catastral y no sé qué, y que, en teoría, si ha sido un proyecto aprobado, pues tarde o temprano tú la opción es... se puede pagar, se puede realojar, ofrecerle algo similar, o bueno, se tienen estas dos opciones, para quien sea propietario, para el mayor problema es quien es inquilino y inquilina, que a veces según con la cantidad, una cantidad de años tienes unos derechos, pero esto sería si es desde lo público. Si es desde lo privado, que no pasa por ningún control, que por ahí es lo que ha provocado, por ahí no para hacer parques, sino para hacer edificios para otras clases de gente. En el caso de Barcelona sí que hay una herramienta que se, que la creo, creo que está en la ley de urbanismo catalana, y Barcelona la ha aplicado. La idea era para aplicar en zonas que tuvieran una gran transformación urbana financiada con dinero público, porque lo que pasa muchas veces es que las grandes transformaciones urbanas, tú haces no sé qué, y después se benefician todos los que tienen propiedades privadas alrededor. Entonces existe una cosa que se llama, y perdón, es muy técnico, al tanteo y retracto, es que como ayuntamiento yo puedo definir que hay una zona, ¿no? Yo hago una intervención en esta plaza y 8 manzanas a la redonda, así estaba pensado, es que donde va a impactar, yo tengo el derecho a tanteo y retracto. ¿Qué quiere decir? Que si alguien vende un edificio, yo, antes que se firme, digo... es pública la oferta económica, digo, no, me lo quedo yo a ese dinero. Eso tiene dos objetivos. Evitas dinero negro, porque, claro, si dice que vale 100 y lo vendo a 100, yo ayuntamiento me lo puedo quedar a 100, pero si resulta que había 100 por sótama, por abajo, no los cobras, ¿vale? Entonces, evita blanqueo. Y de alguna manera puedes controlar procesos de expulsión debido al mercado. Claro, necesitas un ayuntamiento que tenga mucho dinero, porque eso cuesta mucho. Pero lo que ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona es no solo dedicarlo, lo ha hecho hace unos 4 años, declarar toda Barcelona zona de tanteo y retracto. Que evidentemente no puede actuar todas las veces que hay focos, pero sí que ha permitido evitar, en este caso estamos hablando de edificios, ¿no? Evitar ciertos procesos de expulsión y gentrificación comparando edificios. Pero bueno, yo creo que hoy la transformación, más que crear un parque, o sea, no vivimos en Londres, no vivimos ni siquiera en Madrid, tenemos el Retiro en el centro, pero tenemos unas calles que hay que pensar en su transformación en un verde diferente, ¿no? Y yo creo que las calles de Barcelona, que ya muchas de ellas tienen que ver con antiguas rieras, que de alguna manera nos podrían recuperar ciertas trazas naturales de la ciudad, para mí esa sería la manera de tener el verde en la ciudad sin expulsar a nadie. Bueno, los coches, pero bueno. Yo es que no puedo contribuir, o sea, yo no sabía lo de que fuese toda la zona, la ciudad. Claro, yo a eso añadiría solo que yo pondría en duda lo de que no cabe un alfiler. Porque, o sea, no me creo que en zonas, por ejemplo, muy interesantes a nivel urbano, o sea, inmobiliario, no haya chorrocientos pisos vacíos. O sea, seguro que se puede. O sea, por el caso este que yo conocía, de que era en el Rastro de Madrid, porque era un edificio justo donde el Rastro, o sea, la asociación sabía que había varios edificios que también eran propiedad de la empresa municipal de suelo y vivienda que les estaba expulsando, que estaban vacíos. O sea, que. Y les vendía el argumento de que es que aquí no cabe nadie más. O sea, yo pondría en duda eso. Pero claro. ¿Qué se puede hacer? O sea, pero vamos, yo he alucinado. Muy bien, si no hay preguntas online tampoco, si os parece damos por cerrada ya la mesa redonda. Muchas gracias, Nacho y Zaya, por la intervención, y a todos vosotros por vuestras preguntas y comentarios. Por asistir.